La masiva aparición de caracoles africanos en diferentes sectores de Barranca Bermeja ha generado alerta en la comunidad, y es que esta situación se ha incrementado debido a la temporada de lluvias que se registra. Por tal razón, es importante recordar que estos moluscos deben tener un trato especial, ya que se trata de una especie catalogada como altamente peligrosa, invasora y de fácil reproducción. Bueno, el caracol gigante africano es una especie bastante invasora. Es un enemigo bastante fuerte, ya que tiene la capacidad, uno, de producir alrededor más de 1.200 huevos en el año. Alrededor de los 5 o 6 meses de haber eclosionado se pueden reproducir. Entonces, aumenta rápidamente. Si nosotros como ciudadanos no tomamos la conciencia y dejamos que estas áreas verdes, estas zonas humedales y demás, estén, digamos, en malas condiciones, estén, digamos, desatendidos, con la parte vegetal aumentada, sin que se hagan las podas y demás, el caracol va a proliferar muy rápidamente. Si a esto le sumamos que dejamos digamos, este tipo de escenarios, le arrojemos residuos, escombros y demás, pues el caracol se va a aumentar de una manera exponencial. El crecimiento del caracol es exponencial. Con el fin de poderle indicar a la comunidad las acciones y recomendaciones a seguir para combatir la plaga y evitar algún tipo de enfermedad peligrosa, la Secretaría de Medio Ambiente realiza visitas por los barrios de la ciudad. A la comunidad poderle decir de que es necesario tomar ya un tema de conciencia. El caracol está invadiendo en diferentes partes y lugares de Barranca Bermeja. Nosotros mismos nos encargamos de expandirlo, de llevarlo, cuando hacemos una mala disposición y mal manejo del caracol. Como cuando de pronto lo estamos eliminando, pero dejamos los residuos por ahí. Caen a fuentes hídricas, o si lo tiramos de pronto en las basuras y demás, son llevados hacia otras partes. Es importante que las zonas verdes, las zonas de humedales, donde tenemos las matas y demás, se le haga el mantenimiento adecuado, ¿sí? Porque el caracol nos está produciendo, primero, daño ecológico al desplazar las especies que son nativas de la región. Segundo, nos está produciendo un daño de salud pública, ya que produce enfermedades zoonóticas que afectan al ser humano y también a los animales. Por lo anterior, se hace el llamado a la comunidad para que mantenga las alertas de cuidado y prevención, evitando de esta manera propagación y contaminación ambiental.